Solamente quedan 2 días para que llegue San Valentín y por lo tanto pueda llegar a algún evento dentro de Blockfreaks. Pero hay una cosa muy importante y es que, aunque estemos a 2 días de que llegue San Valentín, no tenemos nada de información de una posible update para esa fecha. Y es que ya es una realidad, no tenemos nada de información de Blockfreaks desde el 16 de diciembre, que fue cuando Rip Indra publicó una imagen de la T-Rex. O sea, literalmente desde hace 2 meses no tenemos nada de información respecto a Blockfreaks y respecto a una posible update que puede llegar para San Valentín. Pero bueno, chavales, tengo que decirles que esto no es nada preocupante, ¿vale? No quiere decir que no vayamos a tener lo que viene siendo la update de San Valentín, y ahora explicaré el por qué. Pero yo tengo que decir algo, y es que ya es hora de que vayan soltando cositas. O sea, yo creo que, vale, enero es normal que no suelten nada, finales de diciembre igual, porque al fin y al cabo fin de año, pero escúchame, estamos en febrero, estamos ya en febrero a mitad, estamos ya a punto de llegar a San Valentín y no hay nada de información. Pero bueno, les digo que no se tienen que preocupar mucho por esto, porque básicamente si nos vamos al Twitter de Rip Indra y nos vamos al año pasado, en febrero, verán que cuando empezaron a publicar cosas respecto al update de San Valentín fue justamente el 14 de febrero. El año pasado, la update de San Valentín no llegó justamente el 14 de febrero, sino que llegó unas semanas después. Pero eso sí, antes de que acabara febrero, teníamos lo que viene siendo la update de San Valentín. Y bueno, si se fijan por aquí, el 14 de febrero del año pasado mostraron el logo de la update de San Valentín. Luego empezaron a mostrar las habilidades de la fruta Love. Puede ser que hagan esto nuevamente con una nueva fruta que vaya a salir el update San Valentín. ¿Quién sabe? Y puede ser que el 14 de febrero nos empiecen a mostrar lo que viene siendo habilidades de la Dragon Rework. Sería increíble eso, y que Rip Indra haga exactamente lo mismo que hizo aquí para ir generando hype e ir haciendo que la gente vuelva a Blockfreaks poco a poco. Porque es cierto que ahora muchas personas, como siempre suelen hacer, después de que ya terminan el contenido de un update, pues hay gente que deja Blockfreaks por un tiempo, se toman ese descanso hasta que salga una nueva actualización y se puedan hacer nuevas cosas. Y bueno, aquí nos mostraron otra vez lo que viene siendo el logo, y si se fijan, para el 24 o 25 fue cuando salió lo que viene siendo la update de San Valentín. Creo que fue el 25, porque aquí pone que hay 1 millón de personas jugando, ¿vale? Y esto fue el 25 cuando salió la update de San Valentín. Y bueno, ya esto lo comenté en el vídeo pasado, que hablé sobre un nuevo evento que iba a llegar al juego respecto a los huesos de dinosaurio y demás. Pero Brea Topio hizo una respuesta a una persona el 9 de febrero que comentó lo siguiente, y que le preguntaron sobre la Dragon Rework. Se acabó el problema, el progreso es constante y normal, casi terminado. No esperaría una actualización dentro de más de un mes o medio mes. Es decir, aquí te está diciendo que una update debería llegar en 15 días o en 30 días, ¿vale? Por lo tanto, puede ser que para febrero, más o menos en el mismo tiempo que metieron la update de San Valentín el año pasado, pueda llegar la update con la Dragon Rework. O si no, llegaría ya para marzo, ¿vale? Es decir, marzo yo creo que sería el mes definitivo. Si pasa de marzo, yo creo que ahí deberíamos empezar a sacar las antorchas y decir, ¡ey! ¿Qué está pasando con la update? O sea, ya se está yendo un poco de madres. Pero hasta marzo tienen ese tiempo para decir que van a meter la update de invierno parte 2, porque al fin y al cabo hasta marzo no acaba invierno. Y por cierto, si no saben quién es, Brea Topio es el que está construyendo el modelo de la Dragon, así que algo de información tiene, y por lo tanto hay que pillar bien esta información de que queda un mes o medio mes para la salida. Aunque sigo diciendo que después esto depende de los que más mandan, es decir, de Rip Indra, MyGame43 y etcétera. O sea, ellos son los que deciden cuándo meter la update realmente. Y también, si nos vamos a lo que viene siendo el canal de GamerRobot en YouTube, podemos ver exactamente el día que salió el evento de San Valentín. Y es que ellos publicaron un vídeo, un tráiler, básicamente, de lo que viene siendo la update de San Valentín del año pasado, de lo que iba a traer y demás, que era la fruta Love, el tema del evento este de corazones, donde había una tienda, todo este rollo, ¿vale? Que ya lo comentaremos, pues, cuando salga, porque seguramente va a salir, porque es lo mismo que hicieron con el evento de Navidad. Básicamente reciclaron el evento, que es lo que yo creo que van a hacer en San Valentín, pero eso lo comentamos ahora, ¿vale? Si nosotros bajamos, aquí el vídeo lo publicaron el 24 de febrero. 24 de febrero del año pasado, de 2023. Y pusieron que 24 horas después de que se publique este vídeo iba a salir el evento. O sea que el evento realmente salió el 25 de febrero. Así que aún hay tiempo, ¿vale? El 14 de febrero deberíamos tener algo de información, pero
Yo creo que el update de San Valentín aún le quedan un par de semanas para salir. ¿Y a qué me refiero con reciclar el evento? Pues bueno, reciclar el evento significa que el mismo evento que pusieron el año pasado lo meten ahora, ¿vale? Exactamente el mismo. No hacen como hicieron, por ejemplo, con el evento de Halloween, que le hicieron un rework completo con el tema de los cofres oscuros. Aquí básicamente lo que te van a hacer probablemente es que te metan el mismo evento de San Valentín del año pasado. El mismo evento que aquí, pues bueno, te aparecía lo que viene siendo el vendedor que te vendía frutas, reset de estadísticas, te vendía también lo que viene siendo cambios de raza, un nuevo haki, lo que viene siendo la capa esta que tengo puesta. O sea, te vendía todo esto a cambio de corazones. Y esos corazones se conseguían derrotando a enemigos que tengan 100 niveles de diferencia contigo. O sea, 100 niveles como mucho por debajo, ¿vale? Si supera los 100 niveles, pues obviamente no te van a dar corazones. Vamos, igual que el evento de Navidad. Si han participado en el evento de Navidad para conseguir lo que viene siendo caramelos, ¿vale? Los caramelos estos de aquí, que creo que tengo. Pues bueno, es un ítem como viene siendo los caramelos, pero bueno, que básicamente se farmean igual que el evento de Navidad los caramelos, ¿vale? O sea, tienes que derrotar a enemigos a los cuales les pases como mucho 100 niveles. Si les pasa más de 100 niveles, no te dan corazones. Y también hay un pequeño plus de que si juegas con amigos que tengas agregados en Roblox, pues que sepas que también vas a recibir más corazones si juegas con ellos en un mismo servidor. Pues bueno, chavales, dicho esto, solamente queda esperar. No queda más nada, solamente queda esperar hasta el 14 de febrero, a ver si empezamos a tener información como el año pasado por parte de Ripindra, pero si no tenemos información el 14 de febrero, pues oye, a lo mejor la update le quedará un poquito más por salir, porque dense cuenta que antes de salir un update siempre tienen que generar el hype para que la gente esté atenta a su update. Pero como les he dicho anteriormente, puede ser que metan el evento totalmente reciclado, así que puede ser que no tengamos que esperar absolutamente nada para que salga lo que viene siendo el evento de San Valentín. Puede ser que para la Dragon Rework sí se tarde un poco más, pero a lo mejor los creadores nos dan un poquito de juego con el tema del evento de San Valentín para tener algo que hacer de mientras, ¿vale? Puede ser que la Dragon Rework venga separada del evento de San Valentín y nos metan el evento de San Valentín reciclado como hicieron con el de Navidad, y eso lo que ocasiona es que el mismo 14 de febrero puede ser que te activen el evento de San Valentín, porque al fin y al cabo ya lo tienen creado y solamente sería activarlo y ya está, como hicieron con el de Navidad con el tema de los regalos. Es decir, literalmente es lo mismo, lo activan y ¡boom!, lo tendríamos ya inmediatamente, porque no tendrían que configurar absolutamente nada porque ya está dentro del juego. Así que nada, chavales, solamente quedaría esperar estos dos días a ver si el 14 de febrero tenemos información en el Twitter de Ripindra o en el canal de Gamer Robot, o directamente nos activa lo que viene siendo el evento de San Valentín, que yo creo que es lo que van a hacer o lo que deberían hacer en el caso de que la Dragon aún le quede tiempo, porque así la gente al menos tiene algo que hacer, tiene algo que farmear y tiene algún objetivo que conseguir, a lo mejor una fruta que pueda salir en ese vendedor con corazones. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que puedes dar un like, comentarios, suscribirse al canal si os dan, y nos vemos en la próxima. Venga, chao.